baby, now let me warm you up. Baby, please, let me love you much. Come on, come on with me, baby. Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Les estoy haciendo este video ahorita saliendo del trabajo. Hermosos, lo que pasa es que yo les quiero explicar qué fue lo que sucedió. So, ahora que fui para Georgia, hice un vlog. Les grabé todo lo que pasó cuando llegué, cuando fui con el abogado, todo eso. Pero a la hora de editar me estaba dando cuenta que mi voz hablaba mucho más adelante o atrasada a cómo se movían los labios, mis labios. No sé qué pasó con el audio. Es un problema con el audio. Ya lo quité, lo empecé, lo quité, lo empecé, lo borré. Lo edité nuevamente y está pasando lo mismo. Y yo la verdad que no sé qué hacer porque no quisiera borrar ese contenido y no dejarles saber qué pasó en ese día. Entonces voy a hacerlo. Por eso les estoy grabando este video, para explicarles que si ustedes llegan a notar eso, es por esa razón. No sé qué pasó con los videos. No sé si fue mi cámara, si fue el editor o qué pasó. Pero hubo ese problema y la verdad que no quisiera perder ese contenido. Así que lo voy a dejar. Yo sé que a alguna gente no le va a gustar por la manera en que está. Pero yo les quería dejar este contenido porque quiero que sepan qué fue lo que pasó y todo eso. So, voy a hacerlo, chicos. Lo voy a dejar así. Así que disculpen. Y pues gracias por estar conmigo. Y las veo en el próximo vlog. Chao. Bueno, hermosas. Ya voy en rumbo para Georgia. Me queda como una hora más para llegar. Pero estoy aquí afuera de Bucky's. ¿Se acuerdan donde les enseñé en Florida? A ver, les voy a enseñar. Aquí en esta gas, Bucky's. So, vine a agarrar un sandwich. Se tardaron como unos 15 minutos para dármelos. Y me falta una hora y media para llegar a la casa de mi mamá. Así que ya es tarde, ya son las 7 y algo. Les voy a enseñar qué fue lo que compré. Como no hay Bucky's donde yo vivo, compré de estos, compré 5. Estaban a $1.99, están riquísimos, riquísimos. Si van a Bucky's, prueben este milk chocolate. Está, creo que es uno de los mejores chocolates que he probado. So, compré 5 o 6, no sé. Agarré queso y también agarré pues el sándwich que estaba esperando. Pero bueno, voy a buscar mi tarjeta para poner gas. Bueno, ya llegué aquí a la casa de mi mamá. Y les dije que mi mamá ya tiene nueva casa. Apenas tiene como 2 semanas que se acaba de mover. Todavía no acaba de acomodar todas sus cosas. Pero ya agarró casa mi mamá. Pero bueno, ya llegué. Hace un rato llegué y ya voy a descansar un ratito. Mañana voy a ir a sacar una acta de Evelyn, una copia, porque ya tengo una, pero ya está rota, entonces tengo que ir a sacar otra. Mi hermano. Y vamos a ir a desayunar mis hermanas, mi mamá y yo. Y también después voy a ir a mi cita del abogado y de ahí me voy para mi. Chicas, estoy usando el filtro porque me veo fatal, pero les quiero decir que es la 1:46 de la mañana y no me puedo dormir. Estoy comiendo queso. Yo sé que no es una buena hora para comer queso, pero no me puedo dormir. Ya van dos días seguidos en estos días de mi descanso. Que no puedo dormir. Mi mente sabe que yo trabajo la noche y que en la noche estoy despierta. Y me está cargando la chingada. Va. Ya me tomé unas gomitas que me dio mi mamá. Me dio esto. Y no me puedo dormir. Dije, ya se quedó dormida. Mira. Les digo, es la 1:46 de la mañana. Y yo estoy aquí. Comiendo queso. Y mirando TikToks. Hola hermosas, buenos días por la mañana. Ya estamos levantadas, bañadas, peinadas. Mi mamá ya viene.
Sorita. Sorita. Esa es la casa de mi mamá. Miren qué bonita está su casa de mi mamá. Pero bueno. Ahorita vamos a ir a la corte. Vamos a ir a la corte para ver si puedo sacar una acta de nacimiento de Evelyn. Un reemplazo. Porque la que tengo ya está bien viejita y ya se me rompió de que la tengo doblada. Y después de ahí nos vamos a Cracker Barrel con mis hermanas a desayunar. Me tuve que pintar las cejas con el lápiz de mi mamá porque se me olvidó traerme mi cosita para pintarme las cejas. So, vamos a ir con mis hermanas a desayunar y después de ahí me imagino que ya va a ser hora para ir con el abogado. Y de ahí nos vamos hasta Norcross para allá. Así que yo les voy a estar grabando un poco de lo que hago. Y después de eso, chicas, me voy para mi casa. Tengo que trabajar hoy, esta noche. Miren qué bonito y largo ya tengo mi cabello. Me lo hice con la InStyler. Y pues nada. Saliendo de allá con el abogado, me voy fuga para mi casa. 5 horas de manejo. Así que hoy va a ser un día cañón, así que vamos a empezar el día muy bien. Tranquilamente me levanté con mucha sed. Bueno, hermosas, estoy aquí en la corte para venir a agarrar al acta de nacimiento de Evelyn, porque aquí tengo la de ella, pero ya está rota. Ocupo una nueva. Así que tengo años que no vengo para esta corte. Años, muchos, demasiados. Pero bueno, vamos a agarrar lo que ocupo a ver si me lo da. Bueno, ya voy saliendo. Saqué 2 actas de nacimiento. La primera me costó $25. Y luego, después de eso, adicional, te cobran $5 por otra. Y yo escogí agarrar 2 porque el día de mañana Evelyn se va a mover de la casa. Se va a casar o X cosa. Y va a querer su acta de nacimiento. Y más vale que yo tenga una y ella tenga uno por si ella se le llega a perder. Tengo la otra, pero ya está rota. Pero bueno, agarré 2. Me cobraron $30, pero vale la pena. Y ya me voy. Vamos a ir a desayunar. Ya me mandó un mensaje mi hermana y me dijo que ya va en camino. Así que me tengo que apurar. Ya son las 10 y quedamos que nos íbamos a ver a las 10. Lo bueno es que... Bueno, ahí está mi hermana. Say hi, sister, to my vlog. Estamos aquí. Ahí está mi mamá. Estamos aquí, chicas. Así es como se ve. Y aquí está el menú. This is my first time being to a Cracker Barrel. Aquí les voy a estar grabando un poquito, ¿ok? Eso, aquí está mi desayuno. Es lo que agarré. De mi hermana, mi sobrino, hermoso, precioso. Mi mamá. Ya vamos a comer. ¿Estás grabando? Cuando tu mamá se trae la salsa. Me voy a traer el morcajete. A comer, dice mi mamá, no comer, desayunar rico. ¿Qué pasó? Que quiero una bolsa. Aquí es donde vinimos a desayunar, chicas. Es una tiendita y restaurante. Tiendita y restaurante. Fine, how are you? Qué bueno que estás. Yeah. It's so cute. I've never been to a Cracker Barrel. We've got lots of movement natural things. We've got clear. Yeah. Okay. Going to the red poppers. Okay. And I got a little bit of Easter goodies here left. And all right. Okay, thank you. Thanks.
50. Este es small. Mi mamá siempre de compras. Ya, ¿ustedes ven de dónde lo saco? Que soy adicta a las compras. Oh, está bien bonito. Es mi mamá. Mi mamá tiene la culpa. Porque me dicen que compro mucho, que dónde hago, qué hago con todo lo que compro. O sea, como voy comprando, voy sacando y donando. Mi mamá no, ella recicla. Recicla. Miren qué bonito. Oh, so cute. Bueno, vamos a ir a comer. Estamos aquí en la área de descuento. Tienen muchos de estos y son tan bonitos. Esa es la área de descuento. Ay, no, ya lo vi, me gustó. This is a cute dress. ¿Cuánto cuesta? Oh, okay, thank you. ¿Cuánto cuesta? Abajo. 24. Está bonito. Oh, look how cute. Mira, ma. Sí. I know. Yes. It's a shirt. Man's hat. Those are man's hats. Denise, this will look good on you. This hat. This hat. This will look so good on you. Yes. Also man's hat. That's cute. Oh, that's a picture. How much is it? 25% off. Imagine myself the hat. 20. $14.99. Bueno, venimos aquí con mi mamá a comer. ¿Otra vez? Antes de que me vaya. Lo que pasa es que ya es tarde. ¿Qué hora son? ¿Como las 4 ya? Ya son las 4. Ya van a ser las 4 de la tarde. Y vamos a comer aquí Panera antes de que me vaya. Dijo mi mamá que estaba muriendo de hambre y dije, pues vamos. Y sí, pensé que esa tripona, pero está como está. Así que vamos a comer, les voy a enseñar qué vamos a comprar. Ok, esto fue lo que ordenamos. Agarramos broccoli cheddar soup. Este es el mío, y mi mamá agarra lo mismo. Y agarra un café, yo agarro una soda. Así que vamos a comer. Bueno, vengo a agarrarme una bebida aquí de Starbucks. Me estoy muriendo de sueño, hermosas. Son las 5:50, me faltan 3 horas y media para llegar a mi casa. Y todavía tengo que trabajar a hoy. Y me está cargando el payaso. Me está cargando la fregada. Estas cejas de plano, tuve que usar, como les digo, el lápiz de mi mamá para hacerme las cejas. Pero bueno, estoy aquí afuera, agarrando la misma bebida de la otra vez. Y lo agarré con 3 shots de espresso. Porque de plano ayer no pude dormir. Ustedes vieron, no pude dormir. Me levanté hoy temprano. Me dormí como a las 3 de la mañana y me levanté a las 8 de la mañana. So, ya se imaginarán que me está cargando la chingada. Y sí, amiga. La que ve el video y dice que siempre ando con sueño. Sí, mija, sí, mi amor. Yo estoy muy contenta porque pagué a mi abogado, chicas. Fueron $3,500. Ya cuando llegue a la casa y me haya dormido y me haya bañado y no tenga sueño y esté así cansada, les voy a explicar qué me dijo. Muy buenas noticias para mí, chicas. Estoy muy contenta. Todo esto que me pasó está cayendo a mi favor. Todo lo que pasó. Les voy a explicar también porque estuve con inmigración. Todo les voy a explicar a todas las chicas que les debo una explicación, que han visto mis videos desde hace tiempo. Y para las chicas nuevas también les voy a explicar un poco de lo que pasó.
y porque es que estoy con inmigración ahora, ¿ok? Bueno, hermosas, ya llegué a mi casa, gracias a Dios. Son las 9:52 de la noche. Me voy ya a dormir una hora o dos. Aquí anda Telada. Aquí anda Telada. Hola. Telada es la que me encontré despierta. Pero bueno, me voy a dormir un rato. Gracias a Dios, ya llegué. Voy a laquear mi carro. Tengo papeles importantes. Ahí está. Y pues nada, así que gracias a Dios llegué a mi casa. Yo les grabo mañana. Mañana. Mañana o más tarde, ¿ok? Chao. Anda la Dixie. Andaba con... Bueno, chicas, quiero comentarles un poquito de lo que me dijo el abogado. Traté de grabar un poco de lo que me dijo. So voy a tratar de meter aquí unos clips de lo que me dijo. So esto es lo que va a pasar conmigo. Les voy a empezar a contar qué fue lo que sucedió, porque alguien me preguntó por qué es que estás con inmigración, por qué está pasando todo esto. En el 2019 se me ocurrió salir a mí. Cada quien comete errores, chicas, y you know, y yo no voy a decir que no lo cometí. Claro que lo cometí, fue un accidente y ya pasó. Pero me arrestaron por intoxicación pública. Estaba yo en una gasolinera y me acuerdo que me estaba peleando con mi marido o algo así. Y la persona de la gas le llamó a la policía. The door, baby girl, the door. Le llamaron a la policía y como me vieron a mí borracha y como yo era la que estaba tomada, porque la verdad yo casi no tomo y soy lightweight, creo que es lo que se puede decir, lightweight, me puse peda como con 3 o 4 cervezas. Y empecé a discutir con mi marido y la persona de la gasolina, de la gas, le llamó a la policía y la policía vio que yo era la que estaba tomada. A mi marido lo dejaron ir y a mí me llevaron a la cárcel. So, como me llevaron a la cárcel, estuve allí por unas horas y para la hora que pagaron mi bond, ya me tenían en hold con inmigración. Ya habían pagado todo lo que se tenía que pagar, que no fue mucho, creo que como 300, pero para eso ya me dijeron que ya estaba yo en hold de Minnesota. So no me pudo llevar mi familia con ellos. Me transfirieron hasta Knoxville, al departamento de migración. ¿Por qué razón me dejaron ir? Porque yo les dije que yo llevaba muchos años aquí. Estoy aquí desde que tengo... Y les hablé inglés y les expliqué yo que yo estoy aquí en los Estados Unidos desde el 89. Tenía un año de edad cuando entré aquí y nunca he salido otra vez. Les dejé saber eso, les dejé saber que tengo 7 hijos y por esa razón me dejaron quedarme aquí. Obvio que tenía que ir a cortes. Ya, esta es mi segunda vez que voy a Memphis. Obvio que tenía que pagar, tenía que ir a probation al lugar de Knoxville, de migración, para que ellos se den cuenta que todavía estás aquí y que no te has ido a otro estado y que no estás escondiéndote ni nada de eso. Entonces sí he hecho eso. Ok, eso fue la razón por la cual me mandaron para allá. Ok, eso fue eso. Ahora, yo estoy viviendo con un abogado, chicas. Yo cometí un error muy grande de irme con un abogado al cual no me contestaba las llamadas. Me quedaba hasta Nashville, bien lejos de aquí. Tuve 2 citas con él. Me cobró $2,000 por la 42B que tengo. Ahorita les voy a decir qué pasó con esa 42B. Me cobró $2,000 por esa aplicación. Y al final de cuenta me estaba cobrando $5,000 para representarme, ir a presentarse conmigo a la corte. Me estaba cobrando otros $5,500 para meterme en la aplicación 42B. O sea, me estaba cobrando bastante dinero, la mera verdad. Entonces, las 2 veces que yo fui a corte, me fui sola sin él. Le mandé todos mis comprobantes de 10 años. Solamente me hacía falta y mandar la aplicación 42B, que me tomó tiempo para hacer, porque no la acababa de llenar. Este abogado con el que fui, mi mamá arregló su residencia ahí hace 2 años ya, si no me equivoco. Y entonces me dijo a mi mamá, vamos con este abogado, vamos a ver qué te dice y todo eso. Por eso fue que fui.
Les voy a estar dejando la información abajo o les voy a poner una foto por aquí de la tarjeta y de las oficinas para que llamen. Si tú les dices que la radio la mejor, la escuchaste de la radio de la mejor, ellos te dan el descuento de $75 por la consulta, y si no les dices eso, ellos te cobran la consulta por $175. Ok, so, ¿qué fue lo que me dijo el abogado? Vamos a eso. El abogado me dio varias opciones. Me dijo que si yo quería cerrar mi caso, porque es lo más principal, lo primero. Lo principal ahorita es para la deportación, quitarme de la corte, y para eso me dio esa opción, y esa costaba $3,500. Me dio otra opción, y esta opción costaba $14,000. Para la deportación, quitarme de la corte y darme un permiso de trabajo, $14,000. Me dio otra opción. Para la deportación, quitarme de la corte por $3,500. Más aparte, tratar de sacar mi GED para sacar el DACA. El DACA me saldría, la aplicación me saldría como unos $1,000. Y él me dijo que era la mejor opción, que eso era lo que me recomendaba mejor. Porque de aquí a 2 años, hermosas, de aquí a 2 años y meses, Evelyn, porque de aquí a 2 años y medio, Evelyn cumple 21 años y Evelyn me puede meter la aplicación. Otra de las cosas que yo les quiero dejar saber también, en 1998, si no me equivoco, mi abuelita le metió petición a mi mamá y me metió petición a mí y a mi hermana. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esas peticiones ya están ahí, que hace que cuando mi hija cumpla los 21 años sea más rápido para que yo aplique y no tenga que salir de los Estados Unidos para arreglar mis papeles y ser residente. Entonces estoy muy contenta, chicas, porque ahorita tengo que investigar dónde puedo sacar el GED, empezar a estudiar, sacar el DACA, y de aquí a 2 años y medio voy a poder ser residente. Se lo súper recomiendo a este abogado, muy bueno, te da tiempo para pensarlo, te lo dejan pagos. Hablé con mi mamá, hablé con mi esposo, mi mamá fue a la cita conmigo, hablé con mi esposo y el abogado me dijo que si yo estaba de acuerdo en que era lo más principal, era para la deportación y quitarme de la corte definitivamente, eran $3,500. Me podía hacer el plan de 2 pagos, pero que él no iba a empezar a hacer el trabajo hasta que tuviera los 2 pagos. So, de una vez hice el pago, chicas. Pagué $3,500 ayer. Pagué $3,042. Mi mamá me pagó la consulta, le dije que si la pagaba, me dijo que no, que si lo dejara. Entonces sí, fueron $3,042 y ya está haciendo el trabajo. Me dijeron que en unas 2 o 3 semanas me van a llamar para decirme qué pasó. Y pues sí, estoy muy contenta, siento que todo esto está yendo muy bien, todo va a estar muy bien. Yo les explico qué va a pasar con lo del GED y lo del DACA. Hermosas, yo tengo 34 años y dijo que la edad no importaba, simplemente que estuviera aquí desde el 2007. No me acuerdo, no quiero decir cosas que no son. Pero sí, estoy muy contenta, ya pagamos eso. Mucho dinero, chicas, pero todo pasa por una razón. Todo pasa por una razón. Todo esto que me pasó fue por una razón, para que todo esto se arregle y pueda tener mi residencia. Pero estoy muy contenta, chicas. Estoy muy contenta porque primeramente Dios, en 2 años voy a ser residente y voy a poder viajar a México, a Guatemala. Tenemos casa en Guatemala. A donde quiera voy a poder viajar. Entonces estoy muy, pero muy contenta. Sí, lo que pasó conmigo, que fui a la cárcel, fue todo un algo que no hubiera pasado. Pero yo, por idiota, esas fueron las consecuencias. Pero no pasa nada, aprendí de mi lección y vamos a darle vuelta a la página y no pasa nada. Pero les voy a explicar qué pasa si llego a encontrar dónde tomar las clases de GED y todo eso, yo les dejo saber. Y también, otra cosa,
Otra cosa hermosa, mucha gente ha dicho que cuando tus hijos cumplen 21 años no te pueden arreglar. Eso es mentira. Investígalo bien porque el abogado me dijo que definitivamente sí se puede. No sé también si sea porque como mi abuelita me puso la petición, va a ser más fácil. Obvio que yo voy a tener que pagar un perdón, pero pregúntenle. No se queden sentadas allí nada más, chicas. Si llevan muchos años aquí en los Estados Unidos, vayan y busquen algo. Alguien me dejó un comentario y me dijo, ¿cómo es que vives en Estados Unidos y no has podido arreglar? No es tan fácil arreglar, la mera verdad, no es fácil. Yo creo que gente que vive fuera de los Estados Unidos piensa que porque ya estás aquí te van a dar papeles. No funciona de esa manera, chicas, no funciona. Tienes que ir con un abogado, tienes que ver si calificas de alguna manera y todo eso. Así que les súper recomiendo que vayan. Pero bueno, yo creo que este video ya está súper mega largo. Gracias por estar conmigo, chicas. Ya les voy a estar aquí al vlog. Para todas las personas nuevas que están aquí en mi canal, gracias, Cachis. Les mando un beso hasta donde estén. Y les mando mucho, pero mucho, pero mucho amor.